Bueno, pues buenas tardes a todos. Mi nombre es Elisa Navarro, soy asesora del programa Actúa UPM. Algunos de vosotros me sufriréis dentro de unos días, cuando sepamos pues a quién de vosotros tendré el placer de asesorar. Y hoy estoy aquí esta tarde precisamente para presentaros a uno de los asesorados de hace ya bastante tiempo. Allá en el año 2010, dos emprendedores, Ramón Martínez Salmerón y Beatriz Rodríguez Recuenco, estaban sentados como vosotros, fijaos, ha pasado bastante tiempo, y bueno, a lo largo de ese tiempo, 2010, año siguiente crearon la empresa, año 2011, y desde 2011 hasta la actualidad, pues ha llovido bastante, y bueno, pues ellos también han tenido un recorrido bastante importante, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel personal. Esta tarde tenemos el tremendo placer de contar con Ramón, que es el CEO de Dentarred, que fue el proyecto inicial que se presentó dentro de Actu UPM, que ha derivado a otro proyecto que es Dental Tics y que nos va a contar sus aventuras como emprendedor. Así que recibamos con un fuerte aplauso a este arquitecto buscavidas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas tardes a todos. Yo soy Ramón y, como os contaba Elisa, soy exalumno de la UPM y exparticipante de Actúa UPM. Y me hace especial ilusión estar hoy aquí porque además me presenta Elisa, que fue mi tutora durante nuestro paso por Actúa UPM, y además porque, aunque yo no estoy muy conectado con la universidad, porque no vengo mucho, pero sí tengo cierta conexión porque últimamente sueño como una vez al mes que se me ha olvidado matricularme en una asignatura de arquitectura y todavía no me han dado el título. Así que, bueno, voy a intentar que esto sea una especie de redención, ¿no? Y paso a contaros mi historia, que, bueno, hay unos cuantos puntos que considero muy importantes. Yo me metí en arquitectura no porque tuviera una vocación, una gran vocación de arquitecto, sino porque lo que quería era una profesión liberal. Algo que lo que permitiera fuera tener mi propio despacho, mi propio estudio y que pudiera decidir las cosas de alguna manera y cambiar las cosas. Cuando estaba aproximadamente en tercero de carrera, me di cuenta de lo que yo quería era ser empresario. Entonces, vi que la forma más fácil de ser empresario no era acabar la carrera y convertirme en arquitecto, que acabé un poco por mi madre, sino que lo mejor era, vamos, y lo que era más rápido era montar una empresa ya, que lo que decidí fue montar una empresa de internet porque necesitaba pocos recursos para montarla, y junto con mi socia Beatriz nos lanzamos a ello. Tuvimos una primera idea de negocio, que fue, bueno, montar una comunidad para dentistas, una red social, y con esa idea nos metimos en Actúa UPM y pasamos el mismo proceso que vais a pasar vosotros. Desde la idea, entramos simplemente con eso, hicimos el plan de negocio y acabamos montando una empresa. Una empresa que duró 3 años mientras nosotros estábamos en la carrera y con la que conseguimos que fuera muy bien a nivel de usuarios. O sea, tuvimos uno de cada tres dentistas españoles metido en la plataforma, compartiendo casos y generando debate con nosotros, pero muy mal a nivel de números, con lo que casi nunca conseguimos facturar. Y cuando acabamos la carrera, lo que vimos es que si queríamos dedicarnos a esto, si realmente queríamos ser empresarios, teníamos que pivotar y teníamos que montar algo que nos diera dinero, ¿no? Que facturara. Y entonces montamos Dental Tics. Que Dental Tics es una central de compras para odontólogos que montamos como encima de esa comunidad, encima de esa plataforma. Y donde lo que hacemos es vender suministros para clínicas dentales. El dentista entra en la web, nos compra los productos que necesita para su clínica y nosotros se los enviamos. Montamos esto de Dental Tics hace 4 años, en la habitación de mi hermana, que se había ido a estudiar fuera, Beatriz y yo, metimos ahí un par de mesas y empezamos de esa forma. Conseguimos escalar de alguna manera la empresa, pasamos por Guaira, por la aceleradora de empresas de Telefónica hace un par de años y ahora. A ver si os enseño al equipo, que ya os lo he enseñado antes. Está al revés. Oh. Bueno. Ah, aquí están. Este es el equipo, ahora somos 22 personas y este año facturaremos unos cuantos millones de euros. No hay forma de que se estén quietos en una foto, pero es un equipo fantástico. Y en lo que estamos ahora es en convertirnos de una startup a una empresa más estructurada, con departamentos y para poder escalar más rápido. Y os cuento esto porque yo creo que para mí una startup no es más que una organización que a lo que debe dedicarse es a buscar un modelo de negocio.
un modelo de negocio viable y un modelo de negocio rentable que luego pueda escalar. No debe gastar excesivos recursos en crecer ni en escalar hasta que tiene detectado ese modelo de negocio y sabe cómo realmente usar bien los recursos. Para acabar convirtiéndose en una empresa cuyo fin principal son los fines lucrativos. Y no nos olvidemos, chicos, o sea, hay muchas cosas que están bien de emprender, pero al final estamos aquí para ganar dinero. Pero no es solo dinero lo que nos mueve, como os decía, ¿no? La vida de empresario es muy larga, desde que se monta la empresa hasta que se monta la startup hasta que acabas consiguiendo un retorno financiero, pasan muchas cosas y si fuera solo por dinero probablemente no la montaríamos nadie, ¿no? Todos queremos cambiar las cosas, todos queremos hacer el mundo un poco mejor o todos queremos crear empleo. Pero la misión principal de un directivo o de un empresario, como somos nosotros y como vais a ser vosotros dentro de nada, es maximizar el valor para nuestros accionistas. Que vuestros accionistas en primer momento seréis vosotros, será la gente que apueste por vosotros, serán los fondos de inversión que tengáis dentro y lo que tenemos que hacer y no tenemos que vivir para otra cosa es maximizar ese valor, conseguir un retorno financiero para esas acciones. Y después de estos 4 años, o un poco más, que llevo batiéndome el cobre en Dentaltics, quería compartir con vosotros 4 mitos que yo he detectado del mundo startup que me habría encantado que me contaran cuando yo empecé, que creo que me habrían hecho la vida un poco más fácil y este camino, y que creo que debemos no obsesionarnos con ello. El primero es el crecimiento excesivo, o como dicen los americanos o los cursis, el hypergrowth. El fin de una startup no es otro que el de crecer. O sea, una startup nace de cero, una startup cuando nace no tiene clientes y poco modelo de negocio se puede hacer sin ningún cliente. O sea, que hay que primero buscar un modelo de negocio viable y luego crecer. Pero obsesionarnos únicamente con el crecimiento trae otras cosas asociadas que no son del todo buenas. Obsesionarnos con el crecimiento hace que gastemos más recursos de los necesarios, que no tengamos toda la eficiencia que debamos y eso al escalar se notará mucho y que haya, por ejemplo, problemas de comunicación en el equipo, que ya gestionar un equipo es suficientemente difícil si es un equipo estable, pues un equipo que crece de esa forma tan rápida como buscamos en las startups es 10 veces más difícil, ¿no? Así que yo creo que lo que hay que hacer es buscar lo que también llaman los americanos el sustainable growth, que es un crecimiento sostenible que nos permita hacer llegar a la empresa lejos sin quedarnos por el camino. El segundo es el mito de ser como una familia. Nosotros en Dentaltics intentamos crear una cultura muy fuerte, intentamos que la gente esté muy a gusto trabajando porque pasamos muchas horas juntos, trabajamos mucho, pero al final como directivos y como empresarios tenemos que tomar muchas veces decisiones difíciles. Y si tenemos todos los huevos en el mismo cesto, si tenemos las relaciones personales dentro de la empresa también, si salimos a tomar cervezas con los compañeros todos los días y no tenemos relaciones fuera, el tomar esas decisiones difíciles nos va a ser mucho más difícil. Y luego, si tenemos una cultura demasiado fuerte en la empresa, puede que estemos renunciando a tener empleados que serían muy buenos, que seguro que trabajarán muy bien simplemente porque no encajan dentro de esa cultura. El tercer punto que a mí me gustaría desmitificar hoy es el medírnosla por el tamaño del equipo. Yo muchas veces cuando tengo conversaciones con otros emprendedores o cuando me encuentro a alguien con el que hace tiempo que no veo, le pregunto, oye, ¿cómo te va? Y muchas veces yo mismo contesto, pues bien, ya somos en el equipo 20 y tantos. Creo que es una métrica un poco vanidosa que a veces lo que esconde es querer crecer más rápido de lo necesario y bueno, es una forma de hablar, pero hace que no seamos todo lo eficientes que deberíamos, ¿no? Si en cambio nos centramos en la eficiencia, quizá tengamos un equipo más pequeño, pero a largo plazo conseguiremos hacer las cosas mejor. Y el cuarto punto que yo creo que con el que no debemos obsesionarnos los emprendedores y más en el ambiente startup es el venture capital. Hay empresas que no pueden montarse sin dinero de venture capital, hay sectores en los que se puede trabajar, o sea, en los que no se puede trabajar sin eso, porque son muy demandantes de capital, pero pensémonos los 2 veces antes de entrar ahí. El venture capital hace que lo normal es que tengamos que crecer demasiado rápido para cumplir con las métricas que les hemos prometido y con el plan de negocio que hemos acordado con ellos, perdiendo foco en la eficiencia, que es lo que nos hace el tener recursos escasos. Y además es mucho más difícil vender la compañía cuando tienes venture capital dentro porque el venture capital exige unos retornos que normalmente no son los mismos que esperaría un emprendedor.
O sea, para nosotros un retorno de X puede ser bueno, pero probablemente para el Venture Capital no, porque tiene mucho más dinero en la compañía. Y además los emprendedores, cuando tenemos Venture Capital dentro, pues muchas veces vamos necesitando cada vez más dinero por no haber centrado el tiro en esa eficiencia y acabamos diluyéndonos en exceso y con la venta no somos, o sea, no tenemos el retorno que querríamos, ¿no? Y os desarrollo un poco más estos dos puntos. Esto es un gráfico del libro Early Exits y lo que dice es que de las empresas tecnológicas americanas, las que no están respaldadas por Venture Capital y se venden, de media se venden al cabo de 4 años. Y las que están respaldadas por Venture Capital y acaban vendiéndose, que son menos que las no respaldadas, se venden de media al cabo de 12 años. Y si vendemos la empresa a los 4 años, perdón, lo que tenemos es tiempo para hacer otras cosas durante el resto de años. Tiempo para estar con nuestra familia, tiempo para hacer otra startup o tiempo para hacer lo que nos dé la gana y además con dinero en el bolsillo. Y el segundo ejemplo que quería poner es lo de la dilución. Estos son Michael Arrington y Arianna Huffington, son dos fundadores de medios de comunicación tecnológicos, de TechCrunch, Michael, y de Huffington Post, Arianna. Y los dos vendieron su empresa American Online. Michael del Huffington Post la vendió a los 5 años, o sea, más o menos en el mismo tiempo que Arianna. Michael no estaba apoyado por VCs y vendió su empresa por 30 millones de dólares. Y Arianna sí estaba apoyada por VCs y hizo una venta a priori mucho mejor por 315 millones. Pero luego si vemos lo que le quedó al emprendedor de estas dos ventas, Michael se llevó 24 millones y Arianna solo tenía un 5% de su compañía, un 5,7% cuando vendió, y se acabó llevando 18 millones. Los dos son deals estupendos y más los querría, quiero decir, yo los querría para mí. Pero no debemos cegarnos con las operaciones de Venture Capital porque a veces no vemos los números que hay detrás para el emprendedor. Así que en resumen, y lo que os quería contar es que todos estamos aquí para montar la mejor empresa posible, pero la mejor empresa para cada uno de nosotros. No nos ceguemos con la idea de éxito de otro y no estemos 12 años de nuestra vida o 10 años de nuestra vida persiguiendo la idea de éxito de otro. Busquemos nuestro propio éxito y hagamos las cosas como realmente queremos hacerlas. Muchas gracias.